Probando sonido. Hola, hola, hola. Probando sonido. Hola, hola. Hola, buenas noches, Scarlett. Buenas noches, Nick. ¿Qué tal? Por acá, mire, preocupadito que. A ver si se Nadie, conecta. ¿verdad? Pero gracias, oye, que ya me alegré ya con una oveja del rebaño que esté acá, ¿verdad? Eso. Bueno, un gusto, Scarlett. Este día vamos a ver las métricas y el retorno de la inversión. Así que vamos a esperar unos minutitos, faltan 3 para las 9. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado su día? ¿Todo bien? Todo bien, algo ocupado, pero sí, todo bien. El suyo, ¿qué tal? Pues igual, saturado, mire, porque doy clases en las mañanas a técnicos, luego tengo un curso de 1 a 2, luego tengo unas labores con una escuela superior. Estamos en varios temas por ahí y en la noche pues tenemos las clases. Pero ahí vamos, ya con. Uy, si le toca bien, bien atareado. Sí, pero gracias a Dios que ya me pasó el susto de la semana pasada que tuve que hacer una caminata. ¿Y Pero eso? gracias a Dios todo salió bien. Una caminata de, teníamos de meta 100 personas, 12 kilómetros, ¡Ay, qué chivo! pero nos llegaron 70 personas. Más los colaboradores que llegaron, Cruz Roja, policía, Politur. Estuvo bonito, la verdad. Sí, es buena cantidad. Sí, gracias a Dios. Ahí les dije que si querían un poquito emocionarse para montar otra, si tienen Telegram, se les puedo mandar el video promocional ya del evento, como desde la salida hasta el final, para sus impresiones también, ¿verdad? Acerca de cómo lo ven, si les llama la atención, ¿ok? Ok, perfecto, gracias. A la orden, Scarlett, mucho gusto. Buenas noches, Wendy, Julissa, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien, Jackie Lisa. ¿Usted qué tal? Acá, mira, activado siempre. Qué buena. Ahí siempre pidiéndole a Dios energía. Pues sí. Hay que tomar licuados verdes para poder tener energía. Mucho gusto. Sí, A la gracias. orden, bienvenida. Hola, José Hernández, bienvenido. ¿Cómo estamos, Lee? ¿Cómo le ha ido? Acá, mire, estamos activados, pidiéndole a Dios que se conectaran este viernes, dije. No, hoy sí, estamos aquí con todo. Excelente, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Saludos, Blanca, buenas noches. Hola, Mucho gusto, bienvenida. buenas noches. Gracias. A la orden. Nayeli, Fabiola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Saludos a Evelyn Elizabeth. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Saludos a Jennifer Tatiana, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias igual. A la orden. Ahora tenemos por acá a Joana Lisset, buenas noches. Noche, Buenas noches, Lika. Aquí estamos. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Jenny Lisbeth, buenas noches. Buenas noches, Lee. Mucho gusto, gracias por venir. A la orden. Vi que se estaba conectando. Diana, no sé si se logró conectar. Diana Carolina. Ok, vamos a esperar. También Fátima Guadalupe. Se Hola, conectó. buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Gracias.
La orden. Okay. Estamos dándole chancecito ahí a los compañeros. Tenemos 10 conectados. Con mi persona somos 11. Y vamos a ver si me cuadra la lista de asistencia. Sí, correcto. Bueno, vamos a aprovechar ahí, son las 21:02. Les estaba mencionando de que este día vamos a ver lo que es el tema de métodos de medición del retorno. Realmente esto, cada tema, si quisiéramos entenderlo a profundidad, tendríamos que tener jornadas especializadas para cada ítem. Trato de dar las pinceladas adecuadas para que tengamos un panorama de, es como cuando estudiamos álgebra, ¿verdad? El libro pues a veces no se alcanza a ver, pero se ven algunos temas importantes. De igual manera, estamos procurando dejar en ustedes una huella significativa acerca de las temáticas abordadas. Saludos a Karen Yesenia. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Saludos a Nayeli Escoto, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias. A la orden. Saludos a Wendy Janet. ¿Qué tal? Bienvenida. Ok, por aquí le tomamos la asistencia a Wendy Janet, tal vez tiene problemas con el micrófono. Saluditos a Diana Carolina, buenas noches. Buenas noches, presente. Mucho gusto, bienvenida. Ok. Ya tenemos tres. Bueno, 14 participantes. Creo que alguien más se acaba de activar acá. Ok. Bueno, ya nos esperamos un poco, ya un minuto nos queda. Voy a proyectar acá. Y le vamos a entrar con todo al tema de ciertos indicadores que son como que los más representativos de lo que es las métricas. Como les repito, si quisiéramos profundizar, pues vienen otros cursos que nos van a ayudar. Solo me confirman si se ve. Ahorita estoy por proyectar. Unos segunditos, se está cargando. ¿Está visible? Sí, ya veré. Gracias, Jenny. Bueno, esto lo estamos viendo en la gráfica ayer, solo que hay un pequeño cambio. Aquí tenemos el embudo de manera horizontal para ver esas letras que están ahí, que son las abreviaturas. De cómo nosotros vamos a entender el tema del proceso de adquisición de clientes a través de las campañas que nosotros hacemos. ¿Okay? Si bien es cierto, cuando estamos emprendiendo, muchas veces pues, la cantidad de tráfico que es pequeño, podemos hacer esas mediciones, las podemos hacer manuales, incluso podemos programar alguna tablita ahí en Excel, ¿verdad? Pero ya las fanpage ya automatizada, ya con algunas extensiones para poder hacer esas mediciones, pues cuando hay un tráfico considerable, en especial las grandes marcas, necesitan tener datos globales y datos bastante robustos. En este caso, se los voy a mencionar a grosso modo para que logremos comprender cómo el embudo que está acá, que vamos del posicionamiento, hacernos visibles, lograr suscripciones, ventas y fidelización, lo vamos a ver de la mano, es decir, el objetivo de marketing, posicionar el KPI o el indicador clave, por eso se dice KPI, el Key Performance Index.
que vamos a ver visitas orgánicas, keyword posicionadas, es decir, el posteo tradicional que nosotros hacemos en redes sociales, nos va a adquirir un nos va a dar un posicionamiento porque queremos que la gente nos encuentre, ¿ok? Luego, pues visibilidad, es decir, cuando ya la gente ya no solo es una marca que ya desconocida, ya tiene un poco más de presencia, ahí podemos ver nuevas visitas, ahí habla de número de rebotes, porque en este caso sería para el caso de los correos, cuántos correos se rebotan por errores de digitación, en alguna letra, algún símbolo que puede ser un punto, un guión bajo, etc. Luego tenemos la suscripción, es decir, nosotros los que somos emprendedores, yo le llamaría, como no tenemos una página web muchas veces, no podemos medir la cantidad de gente que se está suscribiendo a mi página. ¿Cómo lo puedo medir en el caso de las redes sociales? Es decir, ¿cuántas personas ya por lo menos ya están interactuando de manera recurrente? Hoy el Facebook lo que ha hecho es, ellos mismos nos han ayudado a los emprendedores a colocar el botón de fan destacado, para que tengan una idea por qué lo creó Facebook. Es decir, para ayudarnos a nosotros a identificar aquellos fans destacados, ya son personas que ya prácticamente ya son como suscriptores de nuestra página, ya nosotros podemos identificar que esa persona está ahí pues activa, ¿verdad? Está siempre pendiente del contenido, de comentar, de interactuar. Sin embargo, a veces no necesariamente es una persona que ya me compró. Ahora, cuando ya llego al nivel de venta, es decir, quienes me compraron, yo puedo hacer un cálculo de cuánta gente se está convirtiendo unos en suscriptores y cuántos se están convirtiendo ya en clientes, ¿ok? En el caso, aquí aparece carritos abandonados, porque cuando tenemos e-commerce, varias personas que se arrepienten, empiezan a dar clic en un producto, clic en otro, y quizás abandonan cuando ya quizás están a punto de hacer el registro de la tarjeta para que les puedan cobrar. En el caso de nosotros, ¿cómo lo podemos poner ese dato en el caso de las redes sociales? Decir cuántos clientes ya tenía a punto de cerrar la negociación para preguntarle si me va a hacer la transferencia, porque no tenemos muchas veces automatizado acá esa parte. Sin embargo, a nivel de fuera de El Salvador, ya la gente ya le abona a lo que es una cuenta que está afiliada al Facebook. Pero acá todavía no lo estamos manejando de esa manera, lo estamos manejando por transferencia o depósito a cuenta para confirmar una venta. Y ahí nosotros podemos decir, no tenemos carritos abandonados, sino que tenemos pedidos que nos han dejado ahí pues solo encargados, y realmente no se procede lo que es pues no se cierra la venta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que medir nosotros en el día a día esas conversiones. Y la fidelización, obviamente, ya cuando tenemos clientes que sabemos que ya se convirtieron, yo quizás les puedo decir algo, esta bitácora, esta imagen, perdón, pueden hacer una bitácora con esos colores, pueden hacer en el día a día vaciar los datos para ver cuántas personas se están suscribiendo. ¿Quiénes serían los suscriptores? Personas que están dando like o que me están siguiendo. Puedo tenerla en color verde. De repente visibilidad, prácticamente no lo puedo medir porque a veces no hay indicadores, como por ejemplo un corazón, un me encanta, etcétera, o que por lo menos me han dado un like. Ahí hace falta, por eso se llama número de rebote, lo que es los correos electrónicos. En el caso de redes sociales, ¿cuál sería mi rebote? Se puede decir aquellas personas que ni siquiera interactúan, es decir, aquellas personas que solo scrollearon, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, se han fijado, algunas páginas usted está ahí, no le doy like, no le doy me gusta, solo estoy. Entonces, eso no se puede medir porque no hay una forma de saber cuánto se rebota mi post. Entonces, prácticamente queda esas personas que es solo visibilidad. Acá con esta imagen, ojo con esto. ¿Cómo vamos a hacer el retorno de la inversión? Cuando nosotros vamos a hacer branding, les repito, branding es, el branding siempre se tiene que estar
haciendo. Es decir, nosotros tenemos que invertir el CPM, que significa costo por mil, en el cual nosotros tenemos que hacer un margen de la parte de invertir en costo por mil. Es decir, ahí solo le cobran por conocimiento de la marca. Cuando hacemos campañas pagadas, yo digo, ¿cuántas personas quiero que me vean? Prácticamente solo se les va a hacer la impresión. Es decir, como las hojas volantes, yo puedo imprimir 1,000, pero esa yo no tengo certeza que realmente esas 1,000 personas me van a llegar con la hoja volante, o por lo menos que yo voy a tener certeza de que esas 1,000 personas se van a convertir en mi cliente. Pero sí me interesa que por una sola persona que reciba cada impresión, estoy hablando ahorita a nivel offline, ¿verdad? Que por lo menos esa persona, pues obviamente lo va a tener esa impresión, ok, ya queda la impronta, le llaman los psicólogos, ya queda esa impresión en lo que es la mente de ese cliente. Entonces, si queremos hacer branding, es decir, posicionar la marca, nosotros podemos hacer una estrategia de branding por CPM, es decir, que se llegue a la mayor cantidad de personas. Esto sucede realmente cuando somos aún desconocidos a nivel de territorio. Entonces, tenemos que estar brandeando, brandeando, brandeando para poder llegar a esa cantidad de personas, pero son puras impresiones. Ahí todavía no estamos generando tráfico. Ahora, los clics, si nosotros ya hacemos una generación de tráfico, puedo basarme en un CPC, ¿verdad? Que es el costo por clic, en el cual yo puedo decir, yo necesito y voy a pagar la publicidad solo por clic que realmente se va a realizar en lo que son mis publicaciones. Es decir, ahí no estoy por 1,000, sino que por clic pagado, pero ya el valor va a ser un poquito diferente. Es decir, así, si yo voy a hacer costo por 1,000, van a ser bastantes personas, pero no me van a garantizar que tenga interacción, porque como les repito, la gente está libre de solo verlo y realmente yo solo estoy haciendo impresiones. Si ya quiero generar un tráfico, yo puedo pagar, hay una terna ahí de como parecida a la subasta, donde usted ya puede considerar cuánto le va a poner la puja al costo por clic, es decir, cuánto yo estoy dispuesto a pagar, pero ya por un tráfico que yo sé que va a estar seguro que al darle clic, ese me lo va a priorizar el tráfico de esta plataforma, el algoritmo. Ahí se puede decir que es un poco más rentable, porque ya voy a generar tráfico que está pues conectándose, pero solo voy a pagar por clic, es decir, no voy a pagar por 1,000, solo voy a pagar por clic. En los leads, ahí sí ya serían con condiciones específicas, por ejemplo, quienes venden cursos, quienes ya tienen productos específicos o poco más de nicho, se les recomienda hacer el CPL, es decir, porque ya son clientes cualificados. ¿Cuáles serían los factores para clientes cualificados? Por lo menos 5 criterios. El primero sería el territorio. El segundo sería la edad. El tercero sería que esté en mi rubro, lo que yo quiero buscar. O sea, el motor de búsqueda, si yo pago CPL, él se va a encargar de tirar mi publicidad prácticamente a clic cualificados, es decir, que llenan esas 5 condiciones. Dijimos que es el territorio, la edad, las características de mi producto o servicio, lo cuarto que va a estar prácticamente cualificado. ¿Por qué? Porque son ya muchas veces clientes muy potenciales según los criterios del motor de búsqueda, y eso pues me va a ayudar a mí al punto número 5, que realmente esas personas tienen una interacción en los negocios que son de mi rubro, que prácticamente son compradores pues ya cualificados. Y las ventas, el CPA, este ya está un costo por adquisición, es decir, acá va a ser incluso más ultra específico. Ya no solo voy a saber estas 5 áreas, sino que él ya va a ver registros del algoritmo en los cuales, como solo los dueños de las grandes plataformas, ellos ya tienen algoritmos en los cuales que ha pagado con tarjeta de crédito en ciertos comercios que son de mi rubro, ya tiene registrado pagos electrónicos,
tiene registrados transferencias, entonces es más sofisticado, ya me lo va a cualificar mejor. Es decir, esta persona más que cualificado son clientes recurrentes. Esa es la diferencia entre eso de lo ancho a lo delgadito. Entonces, si lo puedo resumir en un lenguaje simple, es como cuando nosotros podemos pagar, por ejemplo, a un diseñador gráfico y lo contratamos exclusivo, ¿verdad? Es decir, más a detalle, yo me voy a sentar con este diseñador y vamos a ver bien personalizado. Es decir, ahí la paga es personalizada, en el cual los motores de búsqueda ya hacen más específico el trabajo para poder captar esos clientes que están pues bien registrados en la Big Data que tienen estas compañías. No sé si ustedes no me van a dejar mentir, hagamos un ejercicio. Cuando usted, por ejemplo, realiza una transacción, ¿cuál es el link o cuál es la plataforma que usualmente se contacta con nosotros cuando nosotros hemos hecho un pago de cualquier banco que nosotros tenemos cuenta de débito o de crédito? ¿Cuál es el primer alerta que nos llega? Vamos a ver los que ya tienen esa experiencia. Ok, excelente. ¿Cuál otra? El SMS. Son los dos clásicos, ¿verdad? O nos llega un correo o nos cae un mensaje de texto. De igual manera, cuando hacemos las transacciones, algunos tenemos quizás configurado márgenes de seguridad, digamos que para cada transacción que llega un código de verificación, ¿sí o no? ¿Hola? Ok, nosotros en algunas bancas nos toca el token o nos toca hacer la confirmación, ¿verdad? Tenemos que estar esperando que llegue el código para poder nosotros autorizar al banco ese pago. Lo mismo sucede en las redes sociales. Eso no lo vemos, pero sí existe. Ya están los motores de búsqueda, ellos ya saben. Los clientes ya están prácticamente los mismos sistemas, ya están programados para poder detectar en cada persona el Big Data. Ya está, esas alertas ya las está tirando. ¿Por qué razón? Porque los motores de búsqueda obviamente pues tienen que estar vinculados con el sistema financiero, tienen que estar vinculados con las telefónicas, porque todo el e-commerce gira en torno a lo que es esa plataforma. Entonces, si nosotros queremos tener ventas directas, tenemos que hacerlo a través del CPA, ¿ok? Es decir, si yo tengo el presupuesto, obviamente va a ser, mientras más estratificado los motores de búsqueda me van a buscar esos clientes, obviamente pues hay que pagar un poquito más, pero va a ser para nichos específicos. Si yo solo voy a estar haciendo campañas de posicionamiento de puro branding, obviamente va a ser más barato, pero no va a estar calificada esa inversión que yo voy a estar haciendo en, ¿cómo se llama?, en lo que es la venta. Y para entenderlo quizás mejor, es como que yo pagara un vendedor ya calificado, a que solo yo le pague a alguien que no trabaja en mi empresa y le diga, mire, vaya a repartirme estos flyers. O sea, ¿cuánto me va a cobrar una persona? No va a ser lo mismo que vaya a tirar 500 hojas volantes, que yo le diga, mira, yo necesito que me consigas 100 clientes. Obviamente, él va a tener que hacer su tiempo para ir a visitar, él ya tiene prospectos. Entonces, lo mismo sucede con las plataformas digitales. Mientras más estratificado yo le quiero pedir esos clientes que me va a conseguir el motor de búsqueda, va a ser un poquito más el costo, por lo mismo, porque va a ser un trabajo más delicado, no va a ser tanto como en masa, ¿verdad? Sino que va a ser más estratificado. Y pues eso lo podemos ver como las clases de música también, cuando usted dice, no es lo mismo atender 50 alumnos que atender 30, que atender 20, o incluso que usted me, por ejemplo, a mí hay quienes me han cotizado y me dicen, mire, me puede dar la hora. Obviamente es más
de más elevado el valor por alguien personalizado. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo solo para esa persona y va a ser obviamente todas las atenciones solo para él. Lo mismo sucede con las redes sociales. Si queremos atención personalizada, venta segura, tenemos que obviamente optar por hacer campañas CPA, pero sería realmente para clientes que están dentro de los motores de búsqueda, como los que realmente ya están súper calificados por los hábitos de consumo que tienen en las plataformas digitales. ¿Algún comentario con esta? Esto es un poco engorroso, pero espero que lo haya tratado de descifrar lo más práctico. Ivana Lisset me comenta. Está un poco raro. Sí, Lee, está. Creo que con más que todo empezar a manejar todo ese lenguaje técnico y las abreviaciones, pues, porque el CPM, el CPC y todo eso. Entonces, creo que ya quizás poniéndole un poquito más de atención a todo eso, ya podemos ir adquiriendo más la práctica. Ok, o por lo menos como lo interpretan. Cuéntenme cómo lo interpretan ahorita. ¿Y cómo lo podemos manejar si no tenemos ahorita como presupuesto? ¿Cómo lo pudiéramos hacer orgánico? ¿Ok? Porque ahorita lo estamos hablando, esto es específicamente pagado, ¿verdad? Con presupuesto diario, semanal, quincenal o mensual. Ahora vamos a ver, primero quería ver esa parte, la parte pagada, cómo se puede hacer la publicidad y cómo ahora lo vamos a transferir a la parte genérica, que por cierto yo le agradezco a Lisbeth porque a ella le acabo de hacer un análisis bastante profundo. Y si ella me da permiso, hice el análisis de TikTok, que creo que es la que tiene más potente, pero solo las métricas, es decir, cuánto ha crecido desde que usted lanzó la página. Si ella me autoriza, voy a hacer más o menos, no voy a decir, digamos, el contenido, no voy a decir nada, solo voy a decir, mire, ella de tal fecha, cuáles son los meses que ella ha tenido más engagement, que ha tenido más contenido. No voy a decir nada del contenido, ni qué es el contenido, solo voy a decir las métricas que yo le acabo de analizar a piecito, oye, porque no tengo no estoy yo en su administrador de la página para saber dónde están los públicos, pero ya se la hice. Yo creería que sí me va a autorizar sin datos muy, digamos, personales, simplemente las métricas que yo le acabo de analizar para que ya nosotros podamos hacer el análisis empírico u orgánico. Entonces, Joana, eso es lo que tenía para comentar acerca de la forma pagada. Así que estamos, Lisbeth me comenta si solo voy a las métricas así a grandes rasgos. Sí, no hay problema. Ok, va, tranquila, que no se preocupe, que va a ser lo más prudente y ético. Va. Yo analicé la página de TikTok. Tiene 42.300 más o menos seguidores, ¿ok? Ella empezó a generar contenido, que todo lo tengo acá. Ella empezó a generar contenido desde agosto del año 2020, es decir, desde la pandemia. Me aparece por ahí los datos que ella tiene ahorita. Y yo solo hice un análisis orgánico genérico. ¿Qué le pude observar si yo tabulara de agosto al 2023? Estamos en febrero 2023, tiene 2 años, 6 meses de estar generando contenido. Le hacía cuentas de esas 42 mil seguidores, estamos hablando de un promedio. Si lo tasáramos a 2.6, son 30 meses, son prácticamente a razón de 46.67 seguidores por día. Si todo fuera... obviamente no es así exacto, ¿verdad? Pero es una estadística que yo acabo de analizar. Entonces quiere decir, pues, de que ella ha tenido bastante la ventaja de que, imagínense que en 30 meses ha tenido esa cantidad. Estamos hablando como de 1.000, quiero ver, casi como 1.200 al mes seguidores. Entonces tiene bastante, bastante crecimiento. Y yo estaba viendo que en el 2021, los meses que más tuvo contenido fue septiembre, octubre y noviembre del año 2021, es donde tuvo mayor acción, prácticamente a razón de esos meses anduvo por 13 a 17
videos en esos meses. Ahora, aquí quiero llegar yo con este análisis, de que es bien interesante el nivel de crecimiento que ha tenido ella. Obviamente, quizás es un 85%, quizás femenino. Ese dato sí no lo saqué bien, sino que sí, a grosso modo, pero tiene bastante en el tema de chica, ¿verdad? Que obviamente por lo que ella hace en el tema del cabello, las uñas, tiene bastante rating, tiene bastante posicionamiento. Yo lo que puedo decir en el caso de Lisbeth, cómo puede aprovechar ella, al menos yo en mi mente, ¿verdad? Siendo como un número, digo, wow, ella tiene bastantes seguidores y a la vez me impacta porque tiene buena audiencia. Entonces, si quisiéramos monetizar, quisiéramos más que todo hacer ventas, yo la veo a ella pues generando cursos, porque tiene muy buen rating, generando cursos online. Yo la veo no necesariamente con página web, sino que puede utilizar el Zoom, puede utilizar el Google Meet para poder, así como yo estoy ahorita, imagínense, yo atiendo nada más ahorita, solo tengo dos grupos diarios. Entonces yo digo, imagínense, tenemos 20, 25 participantes acá, ¿cuántas personas pudiera tener ella en lo que ella hace? Es decir, tiene buena, gracias a Dios, tiene al menos en TikTok, es donde tiene más seguidores, pero también me llamó la atención que ella sigue a algunos gurús de la belleza, hay algunos íconos ahí, y eso es muy bueno porque le genera ella el conocimiento, está adquiriendo nuevas técnicas, y eso es muy bueno porque lo está aplicando a lo que es su negocio, y eso le da una credibilidad para que pueda ella tener otras oportunidades de negocio que quizás no sé si ya las contempló, y yo le estoy diciendo ya que pudiera ser una embajadora de la belleza porque ella tiene engagement, veo que está bien, bien positivo, y algunos videos con muchas reproducciones, es muy, muy bueno. Ahí tiene un nicho de mercado que lo pudiera pues aprovechar, y de ahí pues prácticamente, como dicen en España, dicen mucho, pues hay mucha pasta. Ellos cuando dicen hay mucha pasta es no, ni pasta de dientes, ni pasta de macarrones, ¿verdad? Sino que es la pasta, el dinero que puede estar entrando a través de esa red. Yo la veo que tiene mucho potencial, la veo haciendo cursos y sencillos, desde un curso de 20 minutos, media hora, cursos de una hora, puede monetizarlo muy bien, ¿ok? Y para cerrar, ¿qué les puedo decir a las demás compañeras o compañeros? Veamos dónde están esos nichos que nosotros podemos aprovechar a raíz de generar contenido, ¿ok? Ya cada uno sabe con cuál se va a ir, si es educativo, inspiracional, y ahí va a estar generando el engagement. El engagement significa la conexión, ¿ok? Es decir, conectar, y más que conectar, que la gente crea en mí, a pesar que está en una pantalla, y que pueda tener confianza en mi persona. Adelante, Lisbeth. Pues bueno, fíjese que con respecto a TikTok, no sé si usted vio que no tengo un contenido específico, ¿verdad? Como que soy un poco más liberal en esa parte, bueno, menos en TikTok. Y la verdad con eso fue bien raro cómo subí yo bastantes seguidores. Porque yo subí un, no sé si usted vio en anclado el TikTok de que tiene 8 millones de vistas. Entonces, yo tenía como 200 seguidores y de la nada me subió a 43 mil. Pero yo empecé a desmotivarme un poco en subir contenido porque me empezaron a bajar. Yo hasta el día de hoy no entiendo el por qué. Empezaron a bajar seguidores, quizás tenía 43.200 y ahora tengo ya 42.000, creo que 200, no sé cuánto es. Entonces, pero últimamente sí estoy empezando como a subir contenido de uñas y todo eso.
Y me dicen aquí a veces de que debería de hacer live, porque como ya monetiza, ¿verdad? Con los regalos y todo eso. Entonces, he estado pensando, pero a veces el tiempo no es suficiente. Ok. Yo el consejo que le daría, tres oportunidades de negocio que usted tiene. Y como dicen, o lo toma o lo deja. La primera sería los cursos. Tiene muy buen cantidad o sea, ya no necesitaría usted decir, mire, lo voy a pagar costo por mil. Si usted tiene, como usted lo mencionó, yo creería que ahí hubo un factor de un influencer que no voy a decir el nombre, pero también eso apoyó. Cuando nosotros nos conectamos con influencers, que ellos tienen también una red por el contenido, y eso es bueno porque es el que hablábamos la vez pasada, el contenido ganado, el earned, en el cual nosotros conectamos con gente que ya tiene un rating y pues ahí se va, se viraliza porque conectamos, como quien dice, como cuando nos tomamos una foto en el aeropuerto o ahí en un lugar muy famoso, ¿verdad? Y está la pública y dice, hey, mira, tuve la oportunidad de conocer a fulano de tal, ¿verdad? Entonces por ahí se ha dado esa oportunidad. Las tres oportunidades que usted tiene serían la primera para los cursos, la segunda sería embajadora de marca. ¿Por qué? Porque hoy las marcas, esa es la ventaja que uno tiene hoy en el siglo XXI, que no necesita a veces ser quizás una cara súper famosa para poderse volver embajador de marca. Es decir, que las marcas andan buscando influencers. Imagínese la cantidad que usted tiene. Obviamente, yo si estuviera en el nicho que usted está, obviamente ya una marca de cosméticos, una marca de tintes, ya hubiese, si yo fuera gerente de una de esas marcas, yo habría dicho, hey, ya encontré esta cuenta, veo que es de Salvador, está en Occidente, entonces ahí está mi mercado, ¿verdad? En la zona occidental, entonces apoyemos. Y hagamos algo juntos, es una colaboración ya marca. Y la tercera sería experiencia. Fíjese que me llamó la atención porque ahí creo que fue la parte de del destino turístico, es decir, la barra ya es un icono a nivel del país. Tienen diferentes actividades, creo que el fútbol playa es la más fuerte. Por cierto, ¿se acuerda que yo comenté con usted el tema de algo que salió en el INDEP, ¿verdad? Del fútbol, fíjense que ahí pueden aprovechar el tema de fútbol playa para poder también hacer algún tipo de trade show que se pueda, pues, como el que acabo de hacer yo. Nadie me dijo que tenía Telegram. Yo les voy a mandar ¿cómo se llama? El video si lo quieren, ¿verdad? Para que vean cómo se hacen los trade shows. Yo acabo de hacer uno, más que trade show, fue un evento. Un evento de una caminata, esperábamos 100. Conseguimos 70 reales, 70 caminadores reales que están con las camisas, que fueron a caminar, pero todo giró en torno a que hicimos una alianza estratégica con una cooperativa bien conocida de acá de Sonsonate, con el negocio, que fue el punto de llegada, y obviamente alrededor la figura de autoridades como la Cruz Roja, Politur, la Policía de Tránsito, porque para que le diéramos seguridad a la gente. Entonces, tenemos un tema de eventos que se pueden manejar aprovechando el destino. Tal vez nos vamos a salir un poquito del tema de lo de belleza, ¿verdad? Pero usted tiene esa, como usted dice, no lo esperaba, pero a veces hay que aprovechar esas oportunidades. De igual manera, yo hice la caminata, no crean que tenía tantas ganas de hacerla, me daba miedo, nunca me imaginé el éxito que tuvo, pero como lo que ganó la credibilidad fue de que yo tenía ganas de ir a caminar los 12 kilómetros, y dije yo, lo voy a hacer, lo voy a cumplir, caminata, no corrida, porque es calle para los naranjos, y gracias a Dios, a través de esa experiencia, pues confiaron en nosotros, estas marcas, porque eran, bueno, han caminado los 12 kilómetros, vieron nuestras redes sociales, vieron que realmente quienes nos siguen, con quienes tenemos amistad, y al ver ese círculo de confianza, pues obviamente estas marcas confiaron en nosotros, entonces a veces nosotros, podemos ser influencer en un nivel micro, mediano, grande, súper grande, exagerado. Entonces podemos aprovechar esas oportunidades que tenemos presencia digital, ¿ok? Entonces ahí le dejo las tres oportunidades sin dejar lo que usted tiene, porque igual a mí me dicen, ¿cómo saca tanto tiempo? No descanso de lunes a domingo.
Casi, de hecho, duermo a veces 4 o 5 horas y no paramos, pero todo va paulatino. Entonces, a veces nosotros también en los emprendimientos tenemos algunas oportunidades de negocio que nos están tocando ahí, tontón, tontón, y de repente no, es que me da miedo, que me da pena, que no sé qué. Entonces, habría que ver el caso de cómo las podemos aprovechar. ¿Okay? Así que, Lisbeth, ¿qué dice? ¿Se va a animar? La verdad es que sí me llama la atención el detalle de que como que necesito un poco de orientación, ¿verdad? Porque sí, así como que se diga demasiada experiencia, como por ejemplo en buscar como una ayuda, no tengo, porque e incluso yo no hace mucho, hace unos meses abrí una cuenta en YouTube de maquillaje, para subir tutoriales de maquillaje, porque hace tiempo yo me di cuenta de que igual hay marcas que patrocinan y todo eso, ¿verdad? Pero igual no, o sea, es raro cuando yo subo contenido, pero como le digo, o sea, a veces no trato la manera de buscar cómo puedo ayudarme a encontrar marcas o así, y siento que no, a veces pierdo el tiempo, que no encuentro o no sé cómo hacerlo. Ok. Bueno, yo creo que ahí sería más que todo lo que nos cuesta a los emprendedores es el verbo pedir. Ese sí, nos da pena, nos da miedo. Yo como soy pediche desde el año 2012, ya gracias a Dios no tengo quizás mucha pena. Es cierto, puertas se van a cerrar, personas no van a confiar en nosotros, pero en la medida que nosotros nos lancemos, vamos a darnos cuenta de que alguien va a decir sí. Alguien me va a decir no, pero yo por lo menos, como les digo, estoy a la orden. Si alguien tiene alguna idea que la ha venido calentando desde el año 2020, después de la pandemia y no la ha querido hacer, yo les digo, no tengamos miedo, ¿ok? Alguna colaboración, algún evento o algo que queramos salir de la zona de confort, sí podemos intentarlo. Créanme de que sí, se siente satisfacción el poder nosotros llevarlo a cabo, ¿okay? Así que en lo que esté a mi alcance, yo con gusto, pues le podemos ayudar ahí. Hay algunos amigos ahí en el medio que podemos conectar para poder llevar esas marcas que usted dice que de repente nos da miedito conectar, y sí se puede, ¿ok? Gracias. Ok, ¿alguien más que le haya llamado la atención al tema de Lisbeth para que podamos hacer una retroalimentación? Acordémonos de que estos números que están acá, como le decía a la compañera Joana, al principio son un poco como raros, engorrosos, el CPM, CPC, CPL, CPA. Sin embargo, conforme vayamos metiéndonos en este mundo digital, nos vamos a dar cuenta de que se va aprendiendo. Yo, por cierto, igual, yo en el 2017 me registré al IVA, y si ustedes me preguntaran, 2017, 2018, 19, quizás hasta el 2021 le empecé a dar sentido al hecho de estar registrado por tanta trámite, más que todo el tema del pago del pago a cuenta, el IVA, lo que es el tema de las retenciones también, que la sociedad nos retiene a los contribuyentes que no somos personas jurídicas, etcétera. No crean, al principio sí pasa, pero empezamos nosotros a conocer paso a paso, ya nos vamos a ver sumergidos, ya quizás en un futuro cercano un poco más fuerte, un poco más técnico, ¿ok? ¿Algún comentario adicional de los compañeros o en el emprendimiento? Voy a aprovechar ahorita de anotar a los que se conectaron para que no se me queden sin asistencia. Solo me levanta la manita porque está enfermita Yanine. Ahí solo levanta la manita. Le vamos a tomar la asistencia. Ok. Excelente, ahorita Yanine. Ahí solo está escuchando, está enfermita. Ok. ¿Y quién más se conectó? Si puede activar ahí, Josué, dígame, Josué. No, yo solo quería agregar algo al tema de que usted decía sobre pedir a las marcas, ¿verdad? ¿Sí? Porque, bueno, siempre en ese ámbito donde he estado,
Yo como a los 18 años que ya empecé a moverme, le pedí ayuda a una marca que se llama, es una marca china, Okay. Juan Audi se llama, Juan Audi. Okay. Entonces lo que hice, o sea, no tenía ni muchas canciones ni muchos artistas en mi estudio, pero lo que hice, vine yo, les escribí, les expliqué el tema, les expliqué el panorama de lo que vivíamos y todo. Entonces, Juan Audi creyó en mi proyecto, por decirlo así. Y sí, nos donaron audífonos, nos donaron cosas de estudio profesional. Casi que cada audífono vale como $100 para grabar, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, o sea, doy fe, va, de que sí es posible lograr encontrar patrocinadores si uno se quita la pena, sin importar si el proyecto es grande o pequeño, sino que esté bien estructurado o que la explicación sea buena. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí es el que va a recibir a cambio. Esa creo que es la clave. Es decir, si yo tengo bien clarito cuáles son los beneficios que va a tener la persona a la cual estoy pidiendo apoyo, creo yo de que más que seguro que nos van a decir que sí, ¿verdad? Entonces ya el compañero, gracias, que nos comenta Josué, que tocó pues una puerta de una marca y que se puede, incluso fíjense que les voy a contar para los que tienen, de repente me dicen, mire, fíjense que no tengo mobiliario para mi negocio. Se pueden hacer alianzas estratégicas para poder nosotros, lo que pasa es que a veces nos da pena decir, es cierto, el tiempo está complicado, pero podemos pedir a las marcas, primero sacar números, ¿verdad? Decir cuánto estoy comprando ahorita, pero más que comprar también cuánta gente yo estoy impactando con el tema de las atenciones que ya estoy haciendo. Se me ocurre, Janine, que ahorita solo va a estar escuchando, ella tiene el rubro de alimentos y según me comenta, está bastante con el tema de los chicos, ¿verdad? Entonces hay marcas que andan a veces buscando dónde colocar presupuesto para promocionar de repente algunos productos y que nosotros podemos aprovechar de hacer personalizaciones. Nosotros, por ejemplo, en el restaurante casi siempre, siempre, siempre. Siempre se manejaron uniformes pues, con marcas, ¿verdad? Porque siempre me decían los chicos, mira, conseguimos unas Polo, conseguimos unas Oxford, conseguimos, bueno, hoy está de moda el estilo de las Columbia, etcétera. Entonces, a veces uno dice, hey, merchandising, ¿cómo puedo generar merchandising? Les dije yo la vez pasada, merchandising es souvenir, ¿ok? De su marca, que son regalitos, llaveritos, lapiceros, algún squeeze, etcétera. A veces hay marcas que necesitan buscar dónde promocionar, ¿verdad? Hay incluso emprendedores que son bien visionarios que pueden estar buscando de repente darse a conocer con camisa sublimada. Entonces dígale, hey, mira que soy yo, ¿verdad? Yo voy a andar mi marca, Liz Rivera, experta en belleza, y aunque lleve el logo por acá, pero se puede empezar a hacer merchandising con alianzas estratégicas. Souvenirs se pueden conseguir con marcas que de repente se están dando a conocer y decirle, mira, yo no me enojo que aunque sea 20 squeeze que me dé, pero ya esos 20 no los tenía, pero llevan mi logo y llevan tu logo y los damos a conocer. Yo lo voy a estar exigiendo a mis clientes y ellas te van a puede ser que te busquen, ¿verdad? O me va a ver alguna institución, pero de repente, hey, qué chivo ese quiz, ¿verdad? O incluso gorras, que nosotros podemos estar buscando emprendedores que tengan esa oportunidad de querer darse a conocer, ¿verdad? Pero a cambio de que yo los voy a exponer en mis redes sociales. Yo, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, tengo mi guitarra, la tengo autografiada por Nicho Hinojosa. Y le pedí que me autografiara una camisa, que hoy me la iba a poner ahora, pero dije mejor hasta el lunes. Tiene mi foto en caricatura, dice Danny Bau, y atrás dice El Salvador canta con Nicho Hinojosa. Yo le dije a Nicho que me la firmara, y yo le entregué una a él, porque se le va a dar a México, autografiada, y que estemos de tú a tú. Entonces, a veces, el tema es buscar socios estratégicos que quieran, pues, darse a conocer y yo ser la plataforma para poder exponer. Como les repito, en concepto de dar a conocer las marcas, podemos hacer algunos canjes. Merchandising es souvenir, uniformes
Incluso quienes tienen negocio de comida pueden de repente no invertir en ya sea un menú de que sea en papel especial, pueden hacer alguna alianza con alguna marca de impresiones, etcétera. Decirle, mira, yo no me enojo que me des, mire, uno tiene que pedir una cantidad para que le den por lo menos lo que le puedan entregar. Imagínate, le dice, me puedes donar qué, 20, 30 menús, le va a decir, te voy a donar 10, pero ya esos 10 no los tenía, solo porque lleva en la marca y que se va a estar exponiendo. Por ejemplo, ustedes que son emprendedores me dicen, mire, que no tengo para tarjetas de presentación, pueden hablar con una marca y ya sea que se busque regalía o que busquemos alguna forma de poder obtenerlas a descuento. Yo, por ejemplo, que hice con un amigo, yo a él le fui a cantar dos eventos musicales para 300 tarjetas, un par de flyers, entonces se pueden hacer canjes cuando no tengamos dinero para invertir en algún material publicitario, en específico el merchandising, tarjetas de presentación, souvenir, si tengo negocio de comida, mis menús, algún banner dentro de mi local, se puede, o sea, si ustedes se fijan, pues todo está de buscarle un poquito de salida, ¿verdad? A ciertos problemas que tengo de costo, ¿verdad? Sí se puede, ¿ok? De ahí, pues, ¿qué más? Con el tema de experiencias también hay marcas que andan buscando quién me pueda proveer la experiencia que yo tengo en ciertas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, la compañera Lisbeth, que está en el tema de playa, tiene una buena oportunidad para el tema del negocio de comida, ¿verdad? Usted está en un punto bastante interesante. Pueden montar con los compañeros ahí de la zona, hacer un. Yo hice un festival que se llamó Cocomar. Entonces hicimos mariscadas con coco, habían diferentes tipos de refresco de coco, algunos con piquete, otros sin piquete. Se hicieron, por ejemplo, gente que vendía platillos típicos en coco con la carnita, ¿verdad? Y eran como de plato, ¿verdad? El coco. Y eso nadie jamás lo había hecho. Muchos nos dijeron, está loco, no le va a llegar gente, que no sé qué. Tranquilo, ¿verdad? Usted tiene que intentar hacerlo. Pueden hacer algo nuevo o algo que tal vez ya se hacía. Lo más típico era en el rubro gastronómico, los festivales gastronómicos, casi siempre. Pero se puede hacer que el festival no sé, festival de la jaiba, el festival del camarón, y tirar una temática para el rubro que está en comida, porque el ITE tiene dos rubros, tiene el tema de comida y tiene el tema de belleza, ¿ok? Por ahí. Vamos a ver, ¿alguien más que quisiera alguna idea para su emprendimiento? Ya la compañera Wendy, con el tema de los vehículos, ya le dimos algunas ideas, ¿ok? Vamos a ver, tengo acá. Vamos a ver qué más negocio. Bueno, María del Carmen no se ha conectado, ella está en el rubro de arquitectura. Tengo diseño gráfico a Fátima Guadalupe. ¿Qué le gustaría que le ayudáramos en el caso? Usted nos comentó aquel día de que estaba incursionando, ¿verdad? Como el portafolio, pero ¿qué le gustaría que le aportemos para poder aprovechar esta tendencia? Yo creo que el diseño es como porque, bueno, quizás yo no he logrado establecer un específico, porque lo único que a mí se me ocurre es como experimentar los internos que se sentaban la con elementos pequeños, de que todo el cráneo, el logo, así. Pero, virtuales es algo que es rico, pero no sabría cómo, porque no toda la gente está interesada en por ejemplo, cómo crear un logo, cosas así, sino que ellos prefieren que se les dé ya como todo el paquete y no ver cómo, o sea, no tengo idea como de contenido para poder explotar más redes Ok. sociales en Fíjense que, vaya, fíjense que en el grupo de WhatsApp, yo ayer estuve así a punto, como un meme que hay de un actor mexicano que está a punto, así,
de mandarles un video, pero no sé qué tanto dije yo, ya que usted tocó el tema. Fíjese que hay un español, los españoles son bastante, no es mal creado el video, por cierto, no es mal creado, pero estuve pensando en mandárselo porque dije yo, se podía malinterpretar. Fíjense que ese señor, él analiza las marcas de su país y le ve los puntos, los mensajes subliminales erróneos que dan los logos. Entonces él viene y hace las propuestas. Obviamente no le están pagando, ¿verdad? Pero él dice que ya ha tenido éxito con algunas empresas que les ha dicho cuál es el mensaje erróneo que está dando su marca, ya sea por contexto sexual, por contexto, etcétera, o mala percepción, ¿verdad? De las marcas. También ahí se puede hacer una campaña de que usted pueda agarrar unas marcas que considera usted, mire, todos tenemos dinero para pagar. Lo que pasa es que a veces somos con muchos pretextos. Yo por lo menos, como les conté la vez pasada, mi hack favorito es detectar una falla y decirle pues al empresario, miren, esto está fallando y pues lo voy a solventar. Entonces, esa sería como que el detonante para que uno llegue con propiedad y eso sí, ¿verdad? Que arriesgándose a ganar experiencia nada más, ¿verdad? Es decir, usted agarra unas cinco marcas, vea, incluso nos puede usar a nosotros, así como hace si gustan, si me autorizan, yo lo mando, aunque no es nada, no es nada así súper malo, se los voy a mandar para que vean el trabajo que hizo este diseñador, es bastante fuerte en España, nexoy.com se llama la empresa de él y nació de eso, de estarle arriesgándose a caer mal a las marcas grandes, pero sin embargo así consiguió los mejores contratos. Yo no sé si solo le mandé ayer el video de los logos más caros de la historia, no sé si ese se lo mandé, si no se los mando ahora o quizás soñé que se los mandé porque era como la 1 de la mañana. Si quieres se los mando porque ahí dice que el logo más caro de la historia ha costado 250 millones de dólares, 250 millones de dólares, claro, que no es solo hacer el logo, es la estrategia de implementación en todos los países que tienen presencia esa marca. Les voy a mandar los dos con la venia de ustedes y espero pues que lo tomemos con total profesionalismo y madurez para ver lo negativo que les ha mostrado a estas marcas este señor, un poco grosero, pero se los voy a mandar. Adelante, Iván. Sí, Lick, también yo tenía una duda porque se dijo que había compartido no recuerdo cuántas palabras eran que tenían que ver 101. con ajá, correcto, me acordaba que eran 100, pero yo lo busqué en WhatsApp y no está ahí, no sé si era, lo había puesto acá en el chat de Zoom o a dónde estaba alojado, porque no No, lo. que quedó en el WhatsApp. Lo que pasa es que a veces, como yo no soy el administrador, no sé si tiene configurados los mensajes temporales y que después de 24 horas se borran. Si gustan, me lo vuelven a pedir y aprovechen ahorita, se los voy a reenviar. Y agarren los links. Yo lo que hago, fíjense que toda información, cuando hay gente que lo tiene configurado esa opción, yo lo que hago a mi esposa, ahí la tengo como spam a cada rato. ¿Y esto qué es? Pues me dice, cualquier cosa que yo no quiero que se me vaya a perder, fotos, link que me mandan a veces los alumnos, o etcétera, yo mejor se los mando a ella. Ustedes reenvíenselo, díganle a su esposa, a su esposa. Mira, y te voy a estar mandando, te voy a hacer spam para que no se borren. Lo que pasa es que eso puede haber pasado. Yo ya voy a revisar si todavía está. Se los voy a reenviar, son 101 anglicismos, las 20 P del marketing, está el material de apoyo inicial, muchos videos que les he mandado y les voy a mandar ese del logo, ¿ok? De cómo esta empresa, él los expuso, ¿verdad? Y dijo, este logo hace referencia a otra cosa que nada que ver con la marca. Y luego él hace las propuestas y más de algunos cuenta de que ha logrado conectar oportunidades de negocio, ¿ok? Vaya, el caso de Wendy, ya que la tengo por ahí. De repente, mire, cuando ande en la calle, vea en el rubro que está, decir, no, mira, esta masía no es la de nosotros, ¿verdad? Te recomendamos que sea la masía que nosotros tenemos para tu vehículo. Entonces, hagamos marketing, no solo en redes sociales, sino que también en todo lugar que nos movamos, en la calle, en el supermercado, en centro de estudio, en donde quiera que nos movamos, andemos vendiendo. Adelante, Wendy. No solo comentarle que en eso sí es bien como dije.
es difícil porque ellos ven más precio, quizás, porque hay unas que son precio más accesible, quizás, que la de nosotros, entonces es como que más difícil quizás llegarle a un cliente a decirle eso. Ok. No, la verdad es que por eso le digo, hay que ver en qué estoy ubicado, cuál es mi propuesta, es decir, cuáles son los beneficios que obtenemos nosotros al utilizar los productos de ustedes. Pues creo yo de que hay diferentes productos con los que nosotros podemos relacionar. Yo sí soy bien honesto, ahí sí no, nunca he estado en ese rubro, pero sí quizás por sentido común podemos hacer como el tema de las fragancias. Yo durante un tiempo fui vendedor de eso, ¿verdad? Entonces, les voy a decir, porque como los franceses son los líderes, está lo voy a pronunciar en francés, está la eau de toilette, que la gente dice, eau de toilette, dice, o eau de toilette, dice la gente. Esa es prácticamente un agua de tocador, está la eau de parfum, es el agua de perfume, y tenemos splash. Tenemos la colonia, fíjense bien, tenemos splash, tenemos la colonia, el agua de tocador y tenemos el agua de perfume. Entonces, hay que ver nosotros, así como la venta de perfume, ¿verdad? Que sabemos que el splash es un chispazo, ¿verdad? Tenemos la colonia que tiene un cierto grado de aroma, pero tiene cierta duración, igual el agua de tocador, es decir, entre calidades, el agua de tocador, el agua de perfume y el agua de tocador. Así, por aquí está el splash, es decir, el que está ya en menos concentración. De igual manera, habría que meternos un poquito más en el rubro de ustedes para ver en qué categoría están y cuáles son todos los pormenores del proceso de producción y los beneficios que van a tener las marcas que lo puedan utilizar para poder hacer ese engagement, ¿verdad? Esa conexión, ¿ok? Es igual a mi caso. A mí, fíjense que toda la vida me decían, en esa época valía, póngale que valía el cóctel de camarones de nosotros, valía $7. En esa época, hoy ya hace 13, 14 años, vale más. Pero siempre me decían, ¿por qué allá vale 4.50 y aquí vale 7? Es bien sencillo. Los que conocen pues, del área de marisco, hay camarón de diferentes medidas. Esa es una cosa. La segunda, el proceso de cocimiento. Cada quien tiene su forma de cocerlo. Segundo, tercero, la limpieza que se le da. Hay muchas personas que venden el cóctel, lo venden con la avena. Sabemos que la avena es lo más terrible que se le puede dejar al camarón. Entonces estamos hablando de salud, estamos hablando de protección al consumidor. Entonces, si nosotros hacemos la lista de beneficios que están, que eso le va incrementando el valor a mi producto. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder enfrentar a aquellos que están como renuentes a poder conocer mi marca, conocer mi producto. ¿Ok? Ahí, pues, en el tema de la categoría que ustedes tienen, habría que estudiar bastante esa parte y, obviamente, pues, conectar a aquellos que quieran estar, pues, recibiendo la categoría de producto pues, que yo puedo ofrecer al mercado. ¿Ok? Sí, de acuerdo, Alicia. Va, ok. Ahí me cuenta ahí por mensaje privado cómo fue la parte que yo les había estado mencionando de algunas ideas que pueden emprender para poder hacer pues técnicas de conexión pues con los talleres y que llegue pues a más gente esa marca que ustedes manejan. Y sobre todo las cosas que más gente los conozca, ¿verdad? A través de los intermediarios que ustedes tienen, que son los talleres. ¿Ok? Sí, de acuerdo, licenciado. Sí, yo todavía no he compartido la idea, pero espero compartirla próximamente, perdón. Ok. Excelente. Pues bueno, se los voy a mandar ahorita. Ya los encontró Manuel. Ahorita les voy a mandar el video de los logos y el video, los logos más caros y los logos que han dado un mensaje erróneo, para que también nosotros nos sirva para ver mi logo, qué mensaje subliminal erróneo está tirando a la población y nosotros mismos podemos hacer una lluvia de ideas para decir mi logo, esto está demostrando, ¿ok?
Así que pues eso sería para esta semana. Les agradezco la perseverancia y pues ya prácticamente solo nos queda una semana y dos días, creo. ¿Sí? Así que feliz fin de semana. Cuídense y que todo les salga bien sábado y domingo y que estén con energía para el lunes a las 9 de la noche. Así que saludos, Lisbeth, Joana, Glenda, Evelyn, Jenny, Wendy, Karen, Josué, Scarlett, Diana, Jenine, Blanca. Saludos, bendiciones. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Gracias, buenas Iván. Noches. Saludos, buenas noches, licenciado. Saludos. Diana, saludos, bendiciones.